Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayan tenido un buen recorrido. Continuando con el ciclo de conferencias, empezamos con la siguiente: Core Banking Modernization de Kafka a Context Framework, que estará a cargo de Denis Aitán y Oscar Pan. Bueno, con introducción, Denis es un arquitecto tecnológico con más de 13 años de experiencia en Java Cloud. En Java Cloud Computing, y arquitectura era de arquitecto. Posee habilidades probadas en liderar equipos para el diseño, desarrollo e implementación de soluciones técnicas complejas. Y su experiencia radica en identificar y comprender necesidades, transformarlas en requisitos técnicos y e implementar soluciones mediante enfoques sofisticados y modernos. Por otro lado, Oscar es un software engineer con experiencia en arquitectura de software también, DevOps y desarrollo de aplicaciones. Actualmente, con el rol de Product Owner de Squad y dedicado al diseño también en arquitecturas EDA, streaming y tecnologías de orquestación de microservicios. Pues bien, recibamos un fuerte palo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí es. Gracias por la presentación. Bueno, aquí es. Que les habla de Oscar Pando, mi compañero Denis. Nosotros venimos del BCP, formamos parte del Squad Event Driver. Nosotros vimos todo lo que es tecnología de plataforma de eventos, orquestación y streaming. Bueno, lo que les queríamos compartir es un poco las experiencias que tenemos en el banco acerca de todo lo que este nuevo mundo de la arquitectura sea. Vamos a ver los diversos casos de uso que hemos tenido, ¿no? En este caso. A ver, ¿cómo comenzó Event Driven? Todo parte por la idea justo del título de la presentación, modernizar el core bancario. Entonces, en el banco había esa necesidad. Ustedes saben que toda empresa grande, de finanzas especialmente, todo lo tienen en el mainframe, ¿no? En los monolitos. Estos monolitos donde tienen un montón de aplicaciones core, donde ahí realizan las transacciones en milésima de segundo. No sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de interactuar con gente que ha desarrollado esas aplicaciones. Serían nuestros hermanos mayores, nuestros antiguos ingenieros, que han codeado estos módulos en COBOL. No sé si alguien por ahí ha tenido la oportunidad. Bueno, yo sí, ¿no? Entonces, era bacán, porque cuando encuentran un bug, sale el log ahí, y el pata dice, a ver, no, pásame, muéstramelo en hexadecimal. Saca el, ¿dónde se me va?
No, o sea, de verdad que sí, mucho respeto, porque lo que tienen ahí funciona bien. Y si vamos a hacer un offloading de esas aplicaciones, las vamos a sacar a nube, hay que también hacerlo bien. Hay que plantear arquitecturas robustas que puedan... No vas a competir, ojo, nunca vas a competir con el mainframe, una aplicación monolita, un monolito en latencia. Porque no hay nada más rápido que toda una aplicación corra en una misma caja, la latencia es prácticamente cero. Con eso no vas a competir. Pero sí, si quieres una aplicación distribuida, altamente escalable, desplegada en diversas regiones, ahí sí. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiente. A ver. Siguiente. Ya. Bueno, para dar un poco de contexto, antes de entrar al corazón de la charla, que son los Kafka Connectors, queremos hablar un poco acerca de patrones de comunicación asíncrona. Algo muy rápido, ¿ya? Ya sabemos, no tenemos nuestro monolito, lo rompemos y estamos, todo desarrollamos microservicios, ¿no? Siguiente. Ya, según Gardner, plantea estas arquitecturas. Vamos a adentrarnos netamente en los patrones de comunicación asíncrona. Seguramente muchos ya han trabajado con las aplicaciones Mesh and Driver. Una cola. IBMQ, IBMQ. Eso seguramente ya lo conocen, ya lo han hecho. Sabemos que el mecanismo es push, ¿no? Minimizas el acoplamiento, es cierto, pero es el motor el que va entregando los mensajes hacia los diversos consumidores, ¿no? Es cierto, minimiza el acoplamiento, eso ya lo sabemos. La siguiente. Ahora, en Event Driver, ¿cómo es en Event Driver? En Event Driver es diferente. Tú tienes una aplicación consumidora y es la que le pide al servidor, ¿no? Le pide metadata, dónde están los eventos, dónde está el tópico, la partición, y bueno, un montón de información antes de luego conectarse al servidor y empezar a jalar información. Y hay algo muy curioso. En colas, tú generalmente jalas y procesas los eventos de uno. En eventos no, en eventos, o en plataforma, o cuando trabajas en una arquitectura de driver, trabajas con batches de información. En un batch de información te puede venir un evento, puede venirte muchos eventos, dependiendo de qué tan grande es tu batch, cómo lo has configurado. Acá hay algo muy interesante en la parte de event driver. El desacoplamiento para mí es un poco más puro. ¿Por qué? Porque mientras aquí tú escribes un mensaje en una cola, ¿no? Es más que nada como una petición, ¿no? Yo quiero que realice esta transacción en la cola. Y siempre estás pensando quién lo va a leer. En una arquitectura de driver tú no piensas en el destino, no piensas en el consumidor. Tú generas el evento y esa la pueden consumir N consumidores, ¿no? No importa, hay un desacoplamiento un poco más puro, digamos. Y bueno, las arquitecturas de streaming. No sé si alguien conoce o ha trabajado con aplicaciones de streaming. Por ahí, ¿han escuchado? A ver, les voy a contar una forma como me parece que es una buena explicación acerca de cómo es una aplicación en streaming. Esa la escuché en un español, muy bueno. Vamos a trasladarlo al escenario peruano. A ver, imagínense que, no sé, ahí está, el metropolitano, ¿ya? Imagínense que, ustedes saben, ¿no? El metropolitano tiene sus 20 paraderos, imagínense que son infinitos, ¿no? ¿Okay? Y al conductor del metropolitano le queremos decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito saber cuántas personas están en el metropolitano en media hora, cada media hora. Entonces, ¿qué haría el conductor? Ustedes saben de que cada estación entra y sale personas. Un montón. Entonces, él quería, pararía el carro tal vez y recorrería el metropolitano. De inicio a fin, contaría cuántas personas están. Acá, te lo dan, cada media hora lo puede hacer.
¿Qué pasa si le dices, dámelo cada 15 minutos? 15 minutos creo que podría parar y contar también, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le dices, dámelo cada 5 minutos? Cada 2 minutos. Cada segundo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Si estamos programando ya, seguro una RAI, y cada vez vamos a contar, vamos a darle el size, ¿no? Pero si eso lo vamos a hacer cada segundo, para saber cuántas personas hay en el metropolitano. Y ahí cambia un poco el paradigma de cómo vas a programar. ¿Ya? Lo más fácil, bueno, ¿cómo sería? Con un contador. Cada vez que sube una persona, aumenta el contador del número. Cada vez que baja, le resta. Y con eso tienes en cada segundo cuántas personas tienes en el bus. ¿Ya? Eso es streaming. Streaming es procesar información, pero masiva, o sea, infinita. Imagínense, así como cuando abren el caño, el agua no para, ¿no? Bueno, no me importa, pero imaginemos que es infinito, ¿no? Nunca va a parar. ¿Ya? ¿Cómo calculas ahí? ¿Cómo sumas? ¿Cómo cruzas información? Imagínate, tiene dos tópicos o dos repositorios de información y quieres cruzarla. ¿Cómo lo haces? Es infinito, nunca para. Hay varios conceptos dentro de streaming. Ventanas de tiempo, voy a acumular información unos 5 minutos de este repositorio, del siguiente repositorio otros 10, y pum, hago unos yo, incluso información, tiene varias herramientas. Entonces, vamos al siguiente. Ah, ya, bueno, en el banco, como les dije, ¿no? Pertenecemos al squad de Vendrive, y nos encargamos de todo lo que es el diseño de aplicaciones Vendrive y streaming y orquestación también. Ese es un problema también de orquestación. Entonces, ¿sabe lo que es el patrón Sara? ¿Sí? ¿Quién? A ver que lo diga. Ah, bueno, es un patrón que permite orquestar básicamente las llamadas entre distintos microservicios, ¿no? Los eventos entre distintos microservicios en un orden definido. Ya, correcto, correcto. Por ejemplo, el Saga es tal cual, como dice, ¿no? Tú puedes implementarlo de dos maneras, con coreografía o orquestación, ¿no? Entonces, para orquestación manejamos unas tecnologías ahí muy interesantes. Un compañero iba a exponer, pero bueno, no pudo, pero tal vez en otra sesión. Y bueno, ahí vendrá Event con coreografías, ¿no? Pasan tomando de base una plataforma de eventos. Igual, ¿no? Como comentaba compañero, ¿no? O sea, tú, en este tema de patrón SAN, tú tienes un montón de componentes, N microservicios, y cada uno podría actualizar su repositorio local. ¿Y qué pasa si a mitad de la transacción se cae? No completa la transacción, hay que revertir cada cambio que hubo en ese repositorio local. ¿Para qué? Porque tienes que mantener consistente la transacción, consistente la información de todos tus sistemas. Ya, eso es fácil de contar, pero bien complejo de implementar. ¿Ya? Bueno, las tecnologías que usamos en el banco por el tema de Vendrive. Bueno, usamos Azure Event Hub, Kafka Open Source, bueno, ya lo hemos explicado, y Confluent, que es el Kafka Enterprise. Siguiente. Ya, algo rápido. Antes de entrar a Connector tenemos que hablar un poco de Kafka. Ya, bueno, a ver. ¿Qué es Kafka? Veanlo así. Es el backbone de eventos de tu organización. Es como, por ahí escuché alguna vez, es como tu sistema nervioso, pero que fluye información de toda tu empresa, de toda tu organización. No lo veamos solo por el lado de Big Data, que sirve, ¿no? La carretera de información para empezar a ingestar a nuestro layer, la arquitectura de la capa. No solo es eso. Va mucho más. Es como le decía, ¿no? La plataforma donde fluye la información, donde ahí se conceptualiza el concepto de data in motion, datos en movimiento. Estos datos en movimiento van a ir siendo alterados por las aplicaciones. Son inmutables, o sea, un dato se genera, no va a cambiar, pero una aplicación lo va a tomar, va a generar un nuevo estado de ese evento y lo va a volver a publicar en otro tópico. Bueno,
En Kafka, ¿por qué es tan importante? Kafka te asegura la persistencia de la información, pero te la asegura, o sea, no sé si conocen, ¿alguien conoce lo de Kafka? Una retención, pero, o sea, me refiero, ¿por qué te asegura? Lo que pasa es que Kafka maneja el concepto de réplicas. Tú pones un evento, un evento en un tópico, y eso se puede replicar tantas veces cuanto brokers puedas tener en tu cluster. Los brokers son los nodos. Entonces, si te muere uno normal, está en la otra. En el otro servidor, se te muere el segundo también, igual. Y así, si tienes un clúster de 5, de 6, de 10, tu data puede estar replicada. Si deseas darle ese nivel de réplica, va a estar en todo el clúster. Y segundo, también te maneja el concepto de particionamiento. Ese es vital por la velocidad. A ver, Kafka. A ver, ¿cuál es uno de los principales problemas con contenciones? Cuando tienes tu aplicación, ¿dónde se genera más contención? ¿Alguien me puede decir dónde, en qué parte, cuando desarrollan algo? No, ¿por qué? Aquí. Por un estilo. Bien. La base de datos, por ejemplo. Pueden usar Cassandra, si quieren. Ya, Cassandra es rapidísima. ¿Cuánto escribe por segundo en la última versión? 40.000. 40.000 escrituras por segundo. Más o menos, ¿no? Más o menos, Cassandra. ¿No? Y pero... más allá de eso ya te contiene, se pone lento, lag. Entonces, y peor si te vas a una base de datos SQL, ¿no? Estás las transaccionales insertas y vas a leer, va a haber contención, va a haber bloqueo de tablas y estás leyendo el mismo registro. Ya, en Kafka no pasa eso. Kafka, a la velocidad que tú lees, que escribes, a esa misma velocidad podrías leer. Y podrías llevarte millones de eventos. Bueno, desde su arquitectura en sí, nació para eso. Desde un inicio fue diseñado por, como decía, ¿no? Almacenar la información de forma eficiente, replicada, con el concepto de data in motion. Ahora, dentro de Kafka, ¿dónde se guarda la información? Se guarda en unos, se llaman tópicos. Imaginemos que es como un repositorio de información de un determinado tipo de datos. Una tabla, imagínense algo así. Pero no es una tabla, es como un log. La característica de Kafka y la rapidez es que siempre hace append. Siempre, como un log de datos. Ningún dato es modificado, todo es inmutable. Siempre hace append. Por eso cuando les decía que una aplicación toma un evento, lo va a modificar y va a registrar un momento. Va a hacer un append con ese nuevo cambio, ese cambio de estado. No modifica el evento. ¿Sí? Ahora, dentro de Kafka hay cuatro niveles de abstracción con el cual tú creas aplicaciones. El primero, bueno, el Kafka Client, para que crees tus aplicaciones consumer y producer. El segundo nivel es lo que vamos a ver ahora, que es los Kafka Connector. El tercer nivel es el KSQL. KSQL, para hacer streaming, por ejemplo, en streaming, muy parecido a hacer nuestro procedimiento. Muy simple, bien bacán. Y el cuarto nivel es Kafka Stream. ¿Qué es un SDK? En Java, para que hagas stream. Que va a haber una charla a las 4:30 también los compañeros de mi equipo, de mi cuarto. Van a hablar acerca de Kafka Stream y ese tipo. Bueno, entonces, Kafka, solo para resumir. Kafka como plataforma, ya, es rápida, escalable, te va a manejar, te va a asegurar la información, pero es una plataforma, se le llama como, es una plataforma, digamos, tonta. La inteligencia la ponen las aplicaciones consumidoras y productoras de información. Ahí está la inteligencia. Ahí tú le pones todavía de qué tamaño va a ser mi batch de información que voy a jalar. ¿En cuánto tiempo vas a esperar a que yo le dé una respuesta? O sea, los timeouts no lo va a manejar Kafka, lo va a manejar
el consumidor o productor. O sea, le dicen, oye, yo como consumidor, si no te respondo en 10 segundos, dame por muerto y dale los datos de impartición a otro consumer del consumer group. No, es bien bacán. Por ese lado es muy, muy chévere. Pero también hay bastantes retos porque hay muchos patrones que hay que implementar. Muchos. Y eso es full código. Full código. Por eso ahí en el equipo la gente es muy, muy coda. Bien, bastante señor y normal, les gusta. ¿Sí? Ya, ahora sí. Recién, conectores. Ya, después de todo el preámbulo. Ya, a ver. ¿Qué es un conector Kafka? Es un componente loco. No tienes casi que programar nada. Ya, no tienes que pelearte con el protocolo de seguridad. No tienes que pelearte y entender la fuente de datos origen o destino. No importa. Tú pones el conector, lo descargas del hub de Confluent o agarras uno de GitHub. Basta con que haya sido, bueno, la mayoría está desarrollado bajo el framework de Kafka Connect. Entonces tú eso lo puedes tomar, lo despliegas en tu contenedor. Por ejemplo, un Kafka Connect, por ejemplo, de un Azure Blob Storage, ¿no? Archivitos, JSON que se van guardando en un Blob Storage de Azure, un S3, pones tu conector Kafka, agarra esos JSON que se están guardando, ¿no?, y los puedes mover hacia tu cluster Kafka para que otras aplicaciones puedan procesar esa información. Tú ya no te peleas, no te estás peleando con que está creando el cliente para el S3 o el Azure Blob, no, ya no. O contra un MQ, eso lo vamos a ver en el siguiente dispositivo, que justo fue uno de los primeros casos como vendimos Kafka Connector y Kafka en el banco. ¿Ya? Entonces, es tanto como para extraer información de cualquier origen de datos. Aquí está, Postgres, Log, MQ, Salesforce también. También. Nosotros también tenemos conectores tanto para extraer información de Salesforce como también inyectarla. Por JDBC. Y también de salida. Los Kafka Connect Sync. Igual. Los eventos que se producen de las aplicaciones y van escribiendo sobre Kafka con un conector Sync, lo puedes llevar al Elastic, lo puedes llevar a una base de datos, que también en la demo vamos a ver eso. Cualquiera. Hay un montón de conectores en internet. Un montón. Ya, a ver, siguiente. Ahora, algo rápido. Ya. Ahora, el conector, a ver, si bien es cierto, les comenté que te olvidas de pelearte con el origen de datos, pero también necesitas que sea escalable. Si vamos a poner un conector en un banco, tiene que ser escalable, porque la información es densa ahí. También tiene que manejar varias réplicas. Entonces todo eso te lo da, el conector te lo da. Puedes tener varios workers. El concepto de worker es como una instancia del conector. Puedes tener varios workers para manejar esa disponibilidad. Ahora, ¿quieres transformar información, hacer transformaciones, enmascaramiento? También lo puedes hacer. Ahí codeas en Java un poco. Pero es muy simple ahí la programación. Y lo bacán es que también te maneja el concepto de esquema registry. El patrón event catalog. O sea, al llevar la información de diferentes orígenes hacia Kafka, hay que tal vez transformarlo a esquemas, hay que estandarizar la información y llevarlo a un evento. Entonces, hay que trabajar con esquemas. Por ejemplo, podemos trabajar con JSON, bacán, es bueno, pero si estamos trabajando con información masiva, el JSON es ineficiente por el tema de espacio, de consumo ancho de banda. Entonces, vamos a esquemas un poco de más bajo nivel como AVE.
¿cómo es el que usamos? Normalmente es un estándar prácticamente usar Kafka. Entonces, con eso, tu mensaje más pequeño, puedes leer más mensajes, escribir más mensajes sobre Kafka. Entonces, todo eso ya lo trae de Kafka. Ahora, bueno, lo que dije, ¿no? Hay un montón de conectores en el mercado. Un montón. Para todas las tecnologías que ustedes quieran. Ya está hecho, solamente desplegarlo. ¿Qué conectores tenemos en el banco? Un montón. Un montón. No se imaginan. Eso ha sido un boom en el banco cuando se metieron los conectores. Vamos para todo. Tenemos conectores Source, SYNC, para Salesforce, para Event Hub. Bueno, una aplicación que usaba Event Hub, lo copiamos acá, lo migrábamos a Kafka. Usando conectores. Tenemos para MQ, Data Lake también. Directo con conectores, ya no es el analytics o procesos en el PAR. Directo con eso, si solamente es ingestar información. Los vestoras, a Elastic, todo eso lo tenemos disponibilizado, obviamente customizado, con todas las medidas de seguridad, estandarizado, con todos los JPCI, CD, secret, todo eso se disponibiliza y más fácil todavía. Más fácil para que alguien en el banco lo adopte. Siguiente, ya. Bueno, vamos a hablar del conector MQ. Lo que les decía, ¿no? En el banco, bueno, en toda empresa financiera, casi todo lo desarrollan en el mainframe. Todo lo tienen ahí. ¿Cómo te llevan la información del mainframe? Y tú estás desarrollando aplicaciones cloud native, ya en AWS, en Azure. Hay que sacarlo del mainframe. Hay que llevárnoslo hacia nube. ¿No? El mainframe, ¿cómo habla? ¿Qué habla? Habla SIGS, maneja DB2 o archivos VISA y MQ. MQ. Entonces, sacamos un conector MQ. Ese fue el primer caso de uso. Kafka Connector MQ Source. Y con eso empezamos a extraer información del mainframe y la llevábamos a nube. Ese fue el primer caso. ¿No? Justo acá, bueno, este ya es el conector versión 2, ya cuando los conectores corren dentro de Z. Pero es la actitud muy parecida, muy parecida. Mainframe, aplicaciones mainframe, dejan en un MQ y tienes tu conector que puede estar corriendo en el distribuidor. Corriendo fuera del mainframe o dentro, y él se suscribe a la cola MQ y empieza a publicar los eventos hacia Kafka. Acá lo transformas en el conector, porque en mainframe manejan todo es posicional, son tramas posicionales. Para los que han desarrollado, son una cadena de texto, y eso lo dejas en Kafka, pero no lo vas a dejar como una cadena de texto. hay que transformarlo. ¿Ya? Y de ahí ya, una vez que esté en Kafka, todas tus aplicaciones pueden trabajar con eso. Más rápido, más simple. Ahora sí, vamos a un poco de la terminología del Kafka Connector. A ver, el Kafka Connector es un componente, como les dije, un componente low-code, pero que te da ciertas capacidades de escalabilidad, resiliencia. Entonces, no es algo muy simple. Ya lo pensaron la gente de Kafka, ya lo pensó cómo debe ser, crearon su framework base y maneja estos conceptos. El conector en sí, que puede ser de tipo source o SYNC, y te da en su framework las clases para que implementes a cualquiera de ellos. El concepto de worker, que es el worker, es una instancia del conector, veanlo como un nodo del conector, donde se ejecuta ahí el yard del conector. Puede ser distribuido o standalone. El concepto de tareas es veámoslo como un hilo de ejecución. ¿Ya? Un proceso de ejecución. Puedes tener muchas tareas. Puedes tener varios workers, puedes tener 4, 5, 10 workers si deseas. Y tener 10 tasks, una tarea como mínimo en cada worker. ¿Ya? Entonces, lo siguiente, los converters y los transformers. Eso es cuando ya
tú necesitas transformar la información. Aquí entra, de caja tiene unas funciones ya hechas. Podrías usarlas muy rápido, implementar algún enmascaramiento, extraer algún dato del mensaje y que ese dato sea el nombre del tópico destino, puedes ponerlo. Ya viene de caja. Eso es lo acá. Y Converter por el tema de los esquemas. ¿A dónde vas? Si va un agro, a un JSON. Ya. Algo así como para que podamos conceptualizar cómo es el Kafka Connect. Tenemos el clúster de Kafka, ¿no? Lo que le dije, este es el backbone de eventos de la organización, y hay que llevar eventos de aplicaciones legacy, por ejemplo, hacia Kafka. Entonces acá va a estar nuestro conector. Va a tener 6 workers, 6 nodos. ¿Ok? Y cada uno de ellos puede correr un task. Bueno, el task, el conector ya lo va a asignar, no puedes forzar a que un task se ejecute en un determinado worker, él ya se encarga. Él se encarga de gestionar los tasks. Y si se cae un task, levantar una nueva instancia. Y el destino igual, ¿no? Un connect worker, por ejemplo, para un SQL, un Kafka connect worker sin JDBC, por ejemplo. Para Salesforce, también para otra base de datos, no sé, una Time Series, también hay conectores para eso. Ya, algo rápido, eso ya para salir ya al ejemplo. Los conectores tipo source, tú tienes tu aplicación, digamos, está trabajando, guardando en una base de datos, o el mainframe que está guardando en MQ. Y tú con un conector source lo llevas a Kafka. ¿Para qué? Para que tus aplicaciones, CloudNate y sus aplicaciones que están fuera del monolito, puedan consumir esos eventos. Los sync es al revés. Tus aplicaciones van historificando, haciendo un event sourcing en Kafka, ¿no? Y tú necesitas eso, persistirlo, tal vez en una DD, o tal vez necesitas por ahí notificar, o otra aplicación por ahí necesita llevárselo a su base de datos, también, un conector simple. Ya, la arquitectura, rapidito. Los workers, como le dije, son los nodos del conector. El conector, por ejemplo, acá puede ser un Kafka, Connect, JDBC Sync, que va de Kafka, lo va a mover a una base de datos. Este puede ser un Kafka, Connect, Sync, que va a guardarlo la información en un storage, por decir, en un Azure Storage. Y luego vienen las tareas. Y eso se va a distribuir en cada work. Y va a tener varias instancias, ¿no? Por ahí, conector 1, TAS 1, conector 2, TAS 2. El conector 1, ahí está completando sus dos tareas. El conector 1 está distribuido en los workers, completamente distribuido. Ah, algo interesante. Kafka Connect, para que hagas configuración, despliegue los conectores, te pone una PRS. Excelente. Y encima puedes encriptar los datos sensibles. O sea, está bien pensado ese framework. Muy bien pensado. Siguiente, Denis. Ya, bueno, esto es algo, cómo funciona por dentro, ¿ya? Es para un conector tipo source. Empieza a leer la información del origen, le aplico un converter, va a comitear los offset. Ah, acá es lo interesante. Hay ciertos conectores que son exactly one. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo te procesa el evento una sola vez, mantiene un estado. ¿Ya? Entonces, bueno, va ahí. Los conectores manejan un estado, y esos estados son en tópicos de tu clúster Kafka, dependiendo del origen. En este caso, en los source, se guarda el estado en tópicos Kafka. Por eso también tiene esa resiliencia. Ahí se guarda no solo el estado, se guarda la configuración y dónde se quedó. Tú te puedes quedar sin workers, se murieron todos tus workers, los levantas, otra vez te levantas tus pods y no tienes que otra vez mandarle la configuración está persistida aquí.
Bueno, luego viene, podemos convertir la información, podemos llevarlo aquí o value de Kafka, y luego lo transformamos usando un converter a, por ejemplo, Abro o JSON. Siguiente. Ya, algo rápido. Igual, el conector, ¿no? Como cajitas, más simple. Origen. Este es mi conector y acá tengo un componente que es el conector source. Y aquí hay, va a haber clase Java donde voy a convertir la información. ¿Ya? Lo voy a llevar a Abro. Y para los sin igualito, primero lo convierto. Si estaba en Abro, lo convierto a un poco. Kafka Colin maneja su framework. Es poco, simple. Lo vas a pasar un poco y de ahí ya basta que tú lo tienes al poco, ya el conector solito lo va a dejar en la fuente de datos. Siguiente, Denis. Ya, ahora transformaciones. Es lo mismo. Jalar la información y le puedes meter una secuencia en cadena de transformaciones. Por ejemplo, yo de Kafka quiero guardar la data en base de datos y necesito hacer el enmascaramiento. Aquí, mi transformación. O tengo que forzar un dato de entero a string o transformar ahí las fechas. Lo puedo hacer. Un ejemplo, rapidito. El JDBC Connector, yo necesito de mi base de datos, necesito llevarlo a Kafka, pero, bueno, acá es el número de seguro social de, ¿no?, de los gringos. Necesito enmascararlo. Lo enmascaro y lo dejo en Kafka. Con un conector, un poco, y aplicándole funciones simples de Java. Vamos a pasar rápido. Estas son transformaciones que vienen de caja. Enmascaramiento, reemplazar algún atributo, convertir timestamp, extraer campos del evento. Un ejemplo rápido de cómo se configura la transformación. Le dije que era todo JSON. Es en JSON. Este es un JSON. Aquí está las clases de transformación. ¿Qué es lo que vas a hacer? En este caso, le indicas que vas a transformar un value en un key. Esto es por default. Voy a extraer un campo del evento. Nada más. Es muy simple. Muy simple. Cuando tú customizas un transformador, le vas a decir, acá va a aparecer tu clase. El paquete de tu clase. Y ahí tú puedes hacer la magia que quieras. Y este es cómo lo manejamos un poco en la vida real. ¿Ya? En la vida real, todo es un poco más elaborado, digamos. Más elaborado. Este es un ejemplo de un conector que saca de Kafka y lo va a mandar a un event hub, digamos. ¿Ya? Entonces, especificamos la clase del conector que vamos a usar, event hub source. De event hub hace Kafka, perdón, en un conector source. ¿A qué tópico es el destino? ¿Cuántas tareas voy a tener? ¿Cuántos eventos voy a leer del event hub y voy a escribir en Kafka? Si voy a trabajar con el patrón event catalog, si voy a trabajar con un esquema registry, también. ¿Cómo cuando me conecto a Kafka, tengo que pasarle los ya, al toque. Los datos sensibles no los vas a poner acá. En plano. También te maneja el conector, ya pensó en eso. Y te los encripta. Y todo está en el framework. Obviamente hay que bajar un nivel más de lo que es conector y revisar cómo se hace ese proceso de encriptamiento, ¿no? Automatizarlo en los jobs, obviamente. Obviamente hay que automatizarlo. ¿No? Entonces, pero ya te lo da. Entonces, sin más, la siguiente. Ahí, ahora viene la demo con Denis. Denis, pues, ¿no? Bueno, para continuar, ya conocemos qué es Kafka, qué nos trae Kafka, nos sirve para implementar arquitectura SEDA,
Actualmente muchas empresas en el mundo trabajan con arquitectura de seda, todas se orientan a eventos, no quieren perder tiempo haciendo requests para enterarse de lo que sucede, ¿no? Con alguna entidad de negocio. Bueno, como explicó Oscar, Kafka Connect es una solución a ciertos casos de uso, no a todos los casos de uso, a ciertos casos de uso cuando yo necesito mover información desde un source hacia un sitio, ¿no? Ese es básicamente el caso de uso y no proyecta. Un momento. Ya, a ver, estamos un poquito más. Ya, a ver un momento. Ya, ahora sí. Bueno, una vez que ya conocemos todo lo teórico, lo que queremos mostrar aquí es básicamente qué tan fácil es poner un conector, ¿no?, en marcha, ¿no? Vamos a jugar un poco con Conflict Cloud. Hemos visto que tenemos casi uso de mover eventos desde mainframe. Tenemos conectores en ZOS corriendo y moviendo información desde ZOS hacia la nube, ¿no? Bueno, aquí para la demo, lo que hemos hecho es crear un pequeño cluster de Conflict Cloud. Esta es el dashboard de Conflict Cloud. Ustedes pueden crear su cuenta, tienen $200, ¿no? $200 para comenzar a usarlo, ¿no? Y pueden hacer de todo, ¿no? Ya, se ha creado este cluster para las pruebas. Voy a poner por acá el micro porque es un poco incómodo. Ahí está, gracias. Bueno, les presento a Conflict Cloud. Conflict Cloud es un portal donde vamos a encontrar de dónde gestionar todo el ecosistema Kafka. Todo el ecosistema Kafka, por ejemplo, desde entornos, ¿no? Aquí tengo dos entornos, un entorno personal donde hay algunos juegos y este entorno que se ha creado para la demo, ¿no? Dentro de este entorno tenemos clusters, ¿no? Es este cluster, demo Kafka cluster, y dentro de este cluster tenemos estas secciones, ¿no? Secciones de tópicos, secciones también están conectores, ¿no? Y como comentaba Oscar, tenemos Conflict Cloud te ofrece unas infinitas. Ahorita son más de 400 conectores que puedes usar y solamente configurar. Este framework de Kafka Connect, es el mismo conector, ¿no? Es el mismo conector.
Internamente es un solo framework, pero soporta plugins. Esos plugins es lo que hace, es lo que le hace diferente. El plugin para SQL, el plugin para Salesforce, el plugin para Shodan, etc. ¿No? Y nos ofrece, bueno, acá tenemos tópicos. Para la prueba vamos a eliminar unos tópicos. Para la prueba vamos a eliminar tópicos, vamos a dejar el ambiente un poquito limpio. Creo que son estos. Mira, aquí hay unos comandos bien chéveres que mañana van a estar. Voy a poner para que se vean. Ah, puede ser su tamaño de letra aumentar. Un zoom. Eso, gracias. Vamos a lograr hacer con Cloud desde la máquina local, ¿ya? Y vamos a estar jugando un poco. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un conector. Este conector es un conector de Confluent que nos va a generar data, ¿no? Nos va a generar data dummy porque no tenemos donde generar data, de dónde coger datos, y lo va a hacer con un esquema, ¿ya? Luego, vamos a ver cómo estos eventos van a llegar a Kafka, a un tópico, y para después consumir esos eventos con otro conector y llevarlo a una base de datos MySQL que está en Azure. ¿Ya? Vamos a loguearnos. Y aquí. Y ahora esto también necesito dar un toque. Sí, más. Sí, ya. Ya, mira, ahí lo que estoy haciendo es listando los entornos que tengo. Tengo dos entornos, que es el default y el que hemos creado para las pruebas.
Estamos usando el entorno que es de pruebas. Vamos a crear un tópico. Estamos creando un tópico, el tópico se llama transactions. Él nos dice que ha sido creado. Entonces nosotros vamos a contemplar. Nos vamos a tópicos. Y vemos que que ya tenemos un tópico, ¿no? Tenemos un tópico que por defecto ese tópico tiene 6 particiones. Ahí creo que se puede ver mejor. Ese tópico tiene 6 particiones, hay un montón de configuraciones más que tienen los tópicos, por ejemplo, el tiempo de retención, que por defecto la plataforma te da 7 días, las políticas de eliminación de los eventos. Y dentro de conectores, ya tenemos el tópico, ¿no? Tenemos el tópico es como una base de datos, ¿no? Es como una base de datos, es un repositorio, un staging, y lo que nos falta es los conectores. Aquí tengo un archivo que básicamente es la configuración de un conector, ¿no? El conector en Kafka, necesito autenticarme contra el cluster, ¿no? Y la clase que les decía que es el plugin es esa clase que nos va a implementa qué conector es un conector sourcing y a quién soporta. En este caso es un data frame sourcing que nos va a generar eventos. En esta oportunidad vamos a trabajar con formando JSON, y este conector Data Frame Source tiene ya esquemas por defecto, ¿no? Que nos va a generar data dump. El esquema por defecto es transaction, que se usa, y aquí este property es interesante porque esto nos dice cuántas tareas como máximo vamos a ejecutar. Como yo tengo un cluster, un entorno de Confluent Cloud básico, ¿no? Quiere decir que no me cuesta nada, y también pueden usar ustedes, me permite solamente tener en un cluster de Kafka Connect un worker y un task corriendo, ¿no? Entonces, allá. ¿Y hacia qué tópico vamos a generar eventos? Hacia transactions. Entonces vamos a ejecutar esto. Y estamos ejecutando el conector y ahí viene el conflicto. Es cluster clip. Sí, desde consola, o sea, esto ¿qué nos permite, no? Que Kafka Connect tiene un client, y este client, y también lo que tengo archivos de configuración, esto nos va a permitir hacer file, ejecutar desde Jenkins, poder aprovisionar nuestros conectores, ¿no? En ambientes, ya sea desarrollo, producción, etc. Ya tenemos el conector, miren, acá se instancia el conector, y podemos ver. Ya. Vamos a correr. Este es el conector. El conector de MySQL lo tengo por aquí. El conector de MySQL, aquí estoy conectado a MySQL. No tengo tablas, no tengo ni una tabla
creada, pero este conector me permite incluso crear tablas y evolucionar. Eso quiere decir que si es que en el esquema viniera un campo adicional, el conector lo va a crear por nosotros, ¿no? Y esto lo que estamos... Ya ni siquiera van a tener que hacer un alter a la tabla. Ya, ¿qué más quieren? Ya, con eso ya. Ya, aquí estamos ejecutando el conector. Se van a dar cuenta dónde está el conector. Aquí está el conector del MySQL. Aquí vamos a ver unos segundos cómo fluye la data, ¿no? Ya. Aquí se ve mejor. Mira, el conector, mira, el conector de esta gen, source conector, está produciendo eventos. Está produciendo eventos, acá podemos ver cuántos kilobytes por segundo está produciendo, ¿no? Al medio tenemos al tópico, y en el tópico podemos ver los mensajes que están llegando. Vemos los mensajes que está produciendo en el tópico desde el conector. Y siguiente, en el conector MySQL también vemos, ¿no? Vemos cuántos bytes por segundo están llegando y cuántos eventos se están publicando en MySQL. Si le hacemos un select así rápido, nomás. ¿Ves? No ha pasado ni 5 minutos y ya tenemos un montón de eventos en MySQL, ¿no? O sea, es facilísimo, es bastante sencillo poner en marcha los conectores y nos solucionan muchos casos de uso que, por ejemplo, tenemos StreamDL, ¿no? StreamDL, mover data de un lugar hacia otro, es streaming. Bueno, para concluir, los conectores son componentes ligeros, eficientes, ¿no? Que nos permiten, como hemos visto, interactuar con tecnologías externas, ¿no? Pero, ¿conectores puedo usar sin Kafka? No puedo usar sin Kafka. Los conectores necesariamente necesito tener en medio acá, a un tópico acá. No es necesario implementar lógica, ni pelearse con los temas de seguridad, con N cosas, ¿no? Estos conectores, como hemos visto, trabajan en clusters y si se cae un worker, se rebalancea todo, ¿no? Y que se integran nativamente con el esquema registry, ¿no? Y el esquema registry, con el patrón de catálogo, en este ecosistema EDA, ¿no? Al igual que en OpenAPI, tenemos AsynAPI, ¿no? Y para AsynAPI, para conectarnos con tópicos, también necesitamos escribir contratos sin API, ¿no? Todo eso lo soporta Kafka. Desde contratos sin API podemos implementar productos, consumos, etc. Eso sería todo de la charla de hoy. No hubo tiempo para ver el API REST, pero todo va a estar subido en la plataforma para que puedan usarlo. Muchas gracias a los ponentes. Ya por el tema de la hora, ya no va a haber preguntas, pero recuerden que tenemos ahora tres salas, ¿ya? El auditorio, miren en la página jconf.peru.org, ahí está la agenda. Tenemos el workshop, que se llena rápido, así que ahí va a entrar el workshop, es en la de medio. Y el keynote, en la otra sala que ya se abrió, ¿ya?
3:30 va a haber otro coffee break también. Ya viene otro coffee break, así que también ahí vamos a estar atentos. Entonces, nos damos unos minutos para que Edgar, que viene a darnos el tema de la multitena de esta vez. Ahora sí, hacemos el cambio. Gracias.